Leonel Fernández, por esa experiencia, tú sabías las querellas enormes. Conversación, como siempre, más que interesante con el general Soto Jiménez, como cariñosamente se le conoce en República Dominicana. General, usted sorprendió a muchos con su paso a la Fuerza del Pueblo. Pero a mí en particular me sorprendió que cuando se dio ese crossover, no lo vi con figuras de las que usted siempre se rodeaba en la Quinta República. Daría la impresión de que usted se fue solo a la Fuerza del Pueblo. Bueno, lo primero, déjame decirte que debo significar que estoy aquí. He referido esta invitación con mucho gusto. Y tengo que entonces intercambiar, por así decirlo, la ausencia de cumplidos. Porque, mira, tú haces un espacio sumamente interesante, porque tú articulas ideas con un trasfondo intelectual. Y eso me permite, además de decirte lo complacido que estoy en este espacio, también invitarte a que vayas a las tertulias de la Quinta República. ¿Por qué? Porque ahí hacen lo que tú haces en la media, se hace ahí, articular ideas. Me da la información fuera del aire y vamos a ver si caemos por allá. Pero claro, bueno, cuénteme de su crossover. Sí, sí, bueno, ya, tú me hiciste una pregunta muy concreta. Adelante. No es así. ¿No es así? No es así, no. Ahí había, me atrevo a decirte, que la totalidad de los dirigentes y amigos míos en ese paso. En ese paso. Ahora hay que explicar, más que eso, es algo que desde el punto de vista semántico no, la gente no entiende bien, y yo te lo voy a explicar aquí. Lo primero es que Soto ingresó a la Fuerza del Pueblo, a la fuerza, entró a la dirección central de la Fuerza del Pueblo, ¿verdad? Y entonces la organización política, que es a la única que yo he pertenecido en los últimos tiempos y por razones cronológicas también, Quinta República entonces pasó a formar parte como aliado político de la Fuerza del Pueblo. Pero general, sí. ¿Por qué? Porque también a muchos pudiera extrañarles, ¿por qué no hacerlo de la mano del gobierno cuando usted fue ministro de las Fuerzas Armadas en el gobierno de Hipólito? Cuando al menos a priori se presupone que hay un lazo, que hay una... Eso tiene un carácter en la mente popular vinculante, porque hay que saber diferenciar. Lo primero que te debo decir es que yo no he pertenecido a ninguna organización política desde que salí de las Fuerzas Armadas, donde hay una especie de sujeción a no participar en esa. Pero eso, eso quiere decir entonces que usted lo cuando, por ejemplo, Hipólito lo hace ministro, sí, no fue un asunto, digamos, de como se acostumbra, de un asunto político. Yo podría decirte simplemente que había que preguntarle a él, al presidente Hipólito Mejía, que yo te reitero y te digo que yo no toco ni con el pétalo de una rosa, porque hay una cosa que se llama un hecho incuestionable del que tú estás preguntando. Había ahí la selección, ¿por qué él me seleccionó como ministro de la Fuerza Armada y por qué me dejó 4 años? Eso habla muy bien de su deferencia, pero habla también muy bien de mi desempeño. Porque antes de yo ser secretario de la Fuerza Armada, yo tenía una carrera militar dilatada y sobre todo de comando de tropa, no como intelectual. Entonces, yo te digo a ti que existe esa vinculación. ¿Cuál es esa vinculación? Que no obliga a la participación política, y eso lo he dicho yo muchas veces, la lealtad que prima entre el jefe supremo, el comandante en jefe y sus jefes militares es establecida por la Constitución de la República y cobra carácter de entusiasmo si tú sientes amistad, simpatía por ese jefe supremo. Sin embargo, no se pudo evitar percibir algún distanciamiento entre usted y otras figuras militares. ¿Tú recuerdas un grupo musical español que se llama Mecano? Sí, 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 claro, Mecano. Bueno, sí. Mecano. Ana Torroja y compañía. Que sí. Habla de eso, del pasado. Ay, qué pesado, siempre pensando en el pasado. Bueno, hubo una dificultad, hubo una desavenencia.
desavenencia que fue superada y que sigue todavía en la mente, en el imaginario popular y en la tuya. Pero realmente yo pienso que uno de los pasos que hay que dar en la política dominicana, en la democracia dominicana, es que la amistad, el afecto, esas vinculaciones, por eso le llamaba vinculante, no obligan a compromiso político. Bueno, pero hay gente que hay gente que entiende lo contrario. Ah, bueno, está bien. Bueno, pero ¿tú sabes lo que es la democracia? Claro, bueno. No, tenemos. Tú sabes porque yo sé muy bien lo que tú has leído a Sartori y a otros, y además has vivido en ese proceso. Robert Dahl también, sí. Alan Turing, sí, John King. Eso yo decía de tu parte intelectual, pero oye lo que te voy a decir. Tú sabes lo que yo, una convicción mía, lo que yo pienso de la democracia. Adelante. El acuerdo para poder estar en desacuerdo. O lo que decía el gran escritor, y militar por cierto también, uno de los padres de la lengua castellana, que es Miguel de Cervantes, lo dice en su obra La Galatea. Él dice que es sabio cambiar de opinión. Usted, bueno, el metamensaje está muy directo, eso, claro. Con eso que usted acaba de decir. ¿Usted entiende que ha sido un paso acertado en esta vuelta? No, acertado, no. Acertado. No, 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 es un paso a la fuerza del pueblo. Un paso acertado, no. Es un paso definitorio, comprometido. Y en ese aspecto podrían surgir en tu mente, que bulle, es un momento en ebullición. El por qué yo digo eso, yo pienso, y ese justifica mi paso, que es la construcción. Yo estoy ahí porque tengo la convicción de que hay que construir una voluntad política que pueda enfrentar y corregir los grandes problemas, general, que está pasando en la República Dominicana. Ahora le voy a preguntar al intelectual que tiene sensibilidad histórica. Sí. Al hombre que con toda seguridad se conoce a Paul Johnson, a Eric Hobsbawm, pero lo voy a traer a República Dominicana. Mire, yo en lo personal entiendo que 3 periodos de Leonel Fernández, sí, son más que suficientes. Que en términos históricos al país, dinámica histórica, no le conviene un cuarto o quinto periodo de Leonel. Ahora yo quiero que usted, como intelectual que tiene sensibilidad histórica, me diga por qué yo estoy equivocado. Sí. No, porque fíjate en la cuerda. Es un criterio tuyo, yo lo acepto, está totalmente contrario al mío, ¿verdad? Y entonces también yo pienso que hay, todo apela a la sensibilidad histórica. Yo apelo a una frase de mi amigo inolvidable José Francisco Peña Gómez: no se le puede hacer trampa a la historia. Leonel Fernández ha sido 3 veces presidente de la República, pero no lo ligue con el continuismo, porque las 3 veces ha sido por voto popular, por el voto popular, y uno de ellos precisamente desde la oposición en su segundo periodo. Pero yo te digo a ti una cosa, y te voy, como estamos intercambiando frases tú y yo, hay una frase muy importante. ¿Por qué Leonel Fernández? Tú lo dijiste, general. Yo creo que es una frase que tiene varias respuestas, una pregunta que tiene varias respuestas. La primera es una cosa. ¿Tú conoces algo de boxeo? Muy limitado. Pero atrae el deporte, ¿verdad? Sí, sí, claro. Bueno, entonces, sobre todo en el boxeo, hay un problema. Si tú lo sitúas dentro de las circunstancias actuales, de las actuales circunstancias, que yo la considero crítica por esa afición de la historia que yo te digo, entonces el presidente Fernández es el hombre adecuado, precisamente por eso. Tú lo haces, tu concepto, yo lo considero un tanto maniqueísta, de lo que fue, fue, pasó y terminó. La historia no es así. La dinámica de la historia no es así. Entonces, experimentado. La frase que te iba a decir es que el buen juicio viene de la experiencia y la experiencia del mal juicio. Entonces, es la capacidad que tú tienes de asimilar esas experiencias para, si están al servicio del interés nacional y de la nación. Recientemente. Déjame preguntarme, porque es un, tú no sabes de boxeo, pero eso es una técnica de boxeo tuyo. Es una técnica de boxeo. Déjame concluir mi idea. Entonces, Leonel Fernández, por esa experiencia no concluyente, segundo, por su carácter visionario basado en esa misma experiencia, porque es el hombre que modernizó el Estado. El Estado ha involucionado en ese aspecto,
Y fíjate un detalle que es muy propio del dominicano. Aquí se habla, siempre se ha hablado, y fue una articulación muy propia de una época indeseable e indeseada de la obra física del gobierno. El gran constructor de este país, lo dice el mismo profesor Juan Bosch, inclusive en el plano subjetivo, él dice que es el creador del Estado Dominicano, es el dictador Rafael Leonidas Trujillo Muñoz. La figura. El otro es Joaquín Balaguer. Oye bien, para completar mi idea, un gran constructor también, ¿verdad? Y el otro constructor que le sigue de forma cuantitativa, es el doctor Leonel Fernández. Ahora, ¿tú sabes cuál es la diferencia? Adelante, ¿cuál es? ¿A qué precio? ¿A qué precio? De los otros dos no te voy a mencionar el precio, pero el precio en ese caso de Leonel Fernández es el metro, los elevados, la cantidad de vías, puentes y otras más. Muchas otras. El presidente Luis Abinader, sí, en su visión de Estado, que con toda seguridad usted tiene acceso, uno a información privilegiada. No lo tengo. Te voy a decir yo, mi información, para que eso hay que aclararlo. Mi información, tú claro, tú sigues el ideograma. Este hombre fue 4 años ministro de defensa, fue 30 y pico militar. Tiene que tener más información de la que puede administrar. Ahora, yo te digo a ti, tú sabes en lo que yo me baso en el actual momento. Adelante. No en la inteligencia, sino en ustedes. Porque yo le doy seguimiento a todo. A todo. ¿Dónde? En la media. Y me nutro de la media y de los medios para tener mi... Dime. Los errores que usted percibe ha cometido el gobierno hasta ahora en estos 3 años. Se deben, por un lado, a novatadas de un gobernante primerizo. Se debe acaso a trampas que le han puesto los empresarios amigos. ¿O se debe a que en algún punto tanto Leonel como Danilo han sido, en buen dominicano, más tigres que el actual mandatario? No, yo lo que pienso es, y tú muestras de eso tu talento, has puesto el dedo en la llaga. ¿Cómo comenzaste la pregunta? Porque yo tengo la sensación, ¿verdad? Y tú sabes que mi oficio por muchos años, dentro de la vida militar, yo fui profesor por tiempo dilatado en la escuela de guerra, sobre estrategia y geopolítica. De ahí vienen esas inquietudes. Fui profesor por muchos años. Entonces yo lo que te digo a ti, que viendo eso y esas informaciones no privilegiadas, como tú dices, sino las informaciones que se derivan de los hechos, de la realidad. Los grandes problemas de este gobierno no es la oposición que lo está diciendo ahora, ¿no? Pero son sus propios funcionarios. Es a veces el mismo presidente Abinader. Por cierto, que le deseo la mejor de las suertes en ese trance que tiene médico ahora. Ah, sí, sí, el COVID. Sí. Bueno, sí, el COVID. Entonces, son los que lo dicen. Es más, hasta las encuestas, tramadas o no, de la actualidad, lo común, principal problema. Pero tú tocaste, fuiste más focal. Yo creo que sí, que hay mucha impericia. Mucha impericia. Impericia que inclusive el presidente Fernández ha reconocido de su propio primer gobierno, ¿verdad? Él mismo lo ha dicho. Él ha dicho que él no había sido ni alcalde, ni regidor. Sin embargo, el primer gobierno de Leonel fue el mejor de los tres. Precisamente, y de eso vamos a hablar. Ahí digo yo, el carácter visionario. ¿Tú sabes por qué? Para mí la obra central de ese gobierno no es física ni palpable. Es la modernización del Estado. ¿Qué con eso? No, vino todo lo otro. No, vino todo lo otro. Bueno, también, proseguimos. Ahora, pero usted dice que la impericia del presidente. No, la impericia del presidente y de muchos de sus funcionarios. Yo te enfoco que ellos son que colocan el problema. Es una larga lista, mira. Pero como yo te dije que yo me nutro principalmente de la media y de los medios, tú leíste un artículo de una joven periodista en el Listín Diario que copó la primera página, donde ella señala por lo menos 11 servicios, sí, que están, sí, creo que se llama Yudelka Domínguez, ella. Yo honestamente no la conocía, pero por ese artículo, no porque favorecía mis inclinaciones políticas, sino está muy bien estructurado y bien escrito, y tú sabes de eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede con eso? Ese es un caso. Hay 11 servicios que no es que funcionaban bien,
ni que funcionaba excelente, pero han entrado en crisis ahora. Y esa es la queja. Hablando de eso, general, estas declaraciones que han sido tomadas de Carlos Pimentel cuando plantea el tema de que es insostenible lo que le cuesta al gobierno el tema que los medicamentos, valga la redundancia, de alto costo. El para muestra, basta un montón. Ahora, ¿tú quieres que te diga? El señor ministro de Educación, que me dicen, tampoco lo conozco, que es un técnico muy capaz. Ese señor dijo que la educación, lo dijo él, está estancada. Pero el señor, creo que ministro de Salud Pública, ha dicho que el sistema de salud está colapsado. Y dice la razón, inclusive. Y así yo podríamos pasarnos lo que nos resta del programa señalándote esa cosa. Para no dejar en el aire de las encuestas, ¿a ti no te llama la atención lo que yo considero una contradicción? Que el 70% de la población dice que tenemos un problema grave, insufrible con respecto a la seguridad, que yo agregaría, y me estoy acunando en tu forma de pensar, delincuencia, seguridad y violencia no es lo mismo. No se contraponen, se retroalimentan las tres. Pero hay un grave problema. El 70%. Pero óyeme una cosa, otro factor. El 62%, según dice esa encuesta, cuyo nombre yo no voy a mencionar, ni menciono, dice también, en el mismo documento, en el mismo muestreo que le da una ventaja importante al presidente Abinader, en el caso de que fuera candidato, entonces él mismo dice que el 62% de la población está agobiada por el alto costo de la vida, en ese cuento. En el mismo sentido, repara el antecedente anterior de abril de esa misma encuesta, que dice que el presidente Leonel Fernández tenía 30 y pico de tasa de rechazo en abril. Ahora tiene un 40 y pico, 50. Yo te pido a ti, por favor, ¿qué ha pasado en términos para que el presidente Leonel Fernández sea rechazado? ¿Qué ha pasado? La marcha multitudinaria del 1 de mayo, la marcha de las mujeres, las juramentaciones diarias. ¿Eso es lo que ha pasado? ¿Eso es lo que está pasando? No le encuentro ningún sentido. Pero en sentido general, es lo que te explico, sencillamente. Óyeme, a veces a mí me luce que el principal jefe de campaña de la Fuerza del Pueblo es el PRM. ¿Por qué? Pero solamente tírate una visión de cualquiera de las medias para que tú veas cuáles son los problemas. Tú mencionaste uno que tiene muy poco de actualidad, pero lo peor del caso es que las articulaciones de comunicación, y yo no estoy para ver eso, es más, a mí me enseñaron que cuando el enemigo se está equivocando, no lo interrumpa. Cuando el adversario se está equivocando, no lo interrumpa. Pero el presidente hace una entrevista. Eso es en tu mundo. En tu mundo, cuando hablo de la comunicación. Hace una entrevista con una joven bella y talentosa que es María Cela Álvarez, ¿verdad? Ajá. Dos días después de salir de encuesta. Y en la encuesta, si tú la estudias, que es un truco, eso es un truco de cámara viejo, balagueriano. Dice, y Daniliano también, dice sencillamente, lo que demuestra esa encuesta es que el presidente desmiente la encuesta y en su casa él la está perdiendo. En la casa, porque si tiene tres hijas el señor presidente, dos no están de acuerdo y su mujer, entonces le podemos buscar él está perdiendo con un 70% en su casa. Sigue. El presidente Luis Abinader también ha dejado como en misterio el tema de si él va o no. Y quizás este fin de semana, cuando salga este comentario, nos sorprende y dice que voy. Sí. ¿Usted no percibe ahí como que eso es truco de cámara o existe una inseguridad de él? La palabra que yo uso, pero no de la especulación. A mí no me gusta la especulación. Recuerda que yo soy guardia. Aunque los guardias cuando lo hacen a la entrada, lo hacen a la salida, según la mentalidad del dominicano. Quiero decirte que eso mismo ha pasado, pasó muchas veces con Balaguer en las elecciones. Es más, la última elección de Balaguer dijo que iba a las elecciones un mes antes. ¿Y tú sabes por qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué es lo que yo pienso? Eso que tú dices, truco de cámara.
que la población se lo está pidiendo y que él se iba a sacrificar una vez más por el país. Y en cuanto a lo que te dije de la familia, ¿verdad? También, tú eres un mago del YouTube, búscalo ahí. Danilo Medina, el presidente Danilo Medina, hizo lo mismo con su familia, que no estaba de acuerdo. Yo te puedo citar varios casos. Son articulaciones que hay que darse cuenta de una cosa. ¿Tú sabes lo que es? Para mí los tres grandes líderes del país son, primero, el doctor José Francisco Peña Gómez, que no fue presidente. Tenemos entonces al doctor José Francisco Peña Gómez y al profesor Juan Bosch. Yo pienso que cada uno, como dicen, se dice en medio de la vulgata, ¿qué dice? La vulgata dice que cada maestro tiene su librito. Yo pienso que cada uno de ellos tiene su librito, pero esos libritos ya no funcionan en un porcentaje aceptable, porque lo que ha cambiado, ¿verdad? Lo que ha cambiado con jóvenes como tú, por ejemplo, o te puedo decir, ¿no te puedo decir joven? No, sí. Sí, ¿ves? Con jóvenes como tú, ¿tú sabes lo que ha cambiado? Es el tejido social dominicano. Y entonces, esos viejos trucos de bolsillo que se llaman técnicamente el estratagema, no funcionan. O sea, usted lo que me está diciendo a mí... es que la forma en la cual Luis Abinader está llevando el tema de la reelección es una forma desfasada. No, mala. Es mala. Para buscarte una palabra más ajustada, sobre todo a mi temperamento. Es mala. Y a mí, realmente, no me deja de llamar la atención. Porque hay un dejo de faltarle respeto a la inteligencia, no de nosotros, sino del pueblo. Usted sabe muy bien que si Leonel gana en el 24... se va a reelegir en el 28. No. Oye, usted lo sabe muy bien. A ti y a mí nos enseñaron que no se puede analizar lo que no ha pasado. No se puede analizar lo que no ha pasado. Pero óyeme, si la obra de regeneración política promete mi compromiso, es así, bueno. Qué bueno que se pueda repetir. Hablar de eso es inconveniente. Usted acaba de revelar aquí que si Leonel gana, usted va para el gobierno. No, tampoco. Lo que usted dijo deja implícito general. El que sabe eso es un señor que... Escuchar entre líneas. Sí, no, está bien. Entre palabras. Sí, está bien. Ahora, no es problema. Yo te voy a decir mi motivación. Y te lo voy a decir con la sinceridad del soldado y del ciudadano. Yo estoy en ese proyecto de forma decidida y vehemente, no por el clientelismo, en este caso, el más alto clientelismo de los cargos. Yo estoy convencido, solamente, a mí me enseñaron también que el que convence, vence. Pero para convencer hay que estar convencido. Y entonces el propio, ¿quién me ha convencido a mí? El presidente Fernández no me ha convencido la realidad. Me ha convencido la realidad. Fíjate que anterior a este proceso yo estaba totalmente dedicado, y es una inclinación de hace más de 40 años, es realmente a la lucha por la soberanía nacional y la defensa de la misma. Cosa que dije en el crossover, como tú dijiste, a la fuerza del pueblo, de la cual yo no renegaré nunca. Porque es de lo único que yo estoy orgulloso, de ser dominicano. Ahora bien, te repito que yo estoy, ¿verdad? Yo estoy metido, como dice el dominicano, hasta aquí, hasta la cabeza. ¿Por qué? Porque creo que hay que construir una voluntad política, y en eso está. General, ¿quién es el director de campaña de Leonel? Que no lo sabemos. No. ¿Tú quieres que te diga una cosa? Dígame. ¿Quieres que te diga algo? Y tú agárrate de la silla, lo que te voy a decir. Óyeme. Para mí es el partido, y eso es lo que yo he encontrado ahí, más organizado que hay en el país. Óyeme. ¿Tú sabes quién lo dijo? Sobre lo que ha pasado con la fuerza del pueblo. Fíjate. Que yo lo diga y que te diga a ti, el equipo que trabaja en la jefatura de campaña, que te diga a ti, ¿verdad? Es de conocer lo que está pasando ahí. ¿Tú sabes qué es lo que está pasando ahí? Lo que está pasando es que hay un señor que no es político. Yo estoy obligado por mi compromiso a decir esa y otras muchas cosas. Pero lo acaba de decir el señor Pepín Corripio. Pepín Corripio ha dicho que Leonel Fernández, en un almuerzo de eso que hace en sus medias, Leonel Fernández es un genio de la política, dice Pepín. Un individuo que no sé. ¿Tú le has conocido militancia política a Pepín? Incluso en el sector empresarial, él no pertenece al CONEP. Bueno, exactamente. Entonces, él dice eso.
Él dice eso. ¿Por qué? Lo razona. ¿Por qué? Porque un partido de 3 años nuevo lo ha convertido en el principal partido, no solamente de la oposición, sino del país. Porque hay mucha gente que la cosa no, que no sabe la gente, ¿verdad? Y de eso que tú estás preguntando, de lo que la gente no sabe, pero yo estoy para decir. ¿Tú crees que esa cifra de los 2 millones de afiliados del presidente y de la Fuerza del Pueblo, a la Fuerza del Pueblo, pues en el proyecto del presidente, es un número así sacado la cosa? ¿Tú sabes lo que significa eso? Que hay que darse cuenta. Hasta ahora, la cifra, y esto es casi una primicia, está en 1.800.000, porque se va a entregar los 2 millones, esa es la meta, el día que fue derrocado el presidente Juan Bosch, en septiembre del 63. Entonces, déjame decirte, no te desesperes. No, estoy desesperado. El tiempo, el problema es el siguiente. Tú sabes que ya el presidente y la fuerza del pueblo tiene más miembros inscritos formalmente y con rigor que lo que sacó el presidente Abinader en las últimas elecciones. No, es un dato que se está dando ahora. Ahora tú sabías, pero no es un dato, eso es producto de mis investigaciones. Déjame decirte una cosa. Tú sabías que cuando, porque hay un problema con el universo, tú no puedes comparar como se está haciendo y trabajar con cifras como se está haciendo con el fenómeno de haber ganado las elecciones el PRM, porque por la abstención y la crisis que el mismo gobierno argumentan, no es la misma. Pero si el 2 millones de votos para comenzar, y como dice el campesino, y el rancho ardiendo, óyeme, representa el 40% del universo, no de lo que de esa cifra que se maneja de una manera descabellada, no, porque resulta, esos porcentajes, vamos a los números, ¿verdad? Entonces, en esas circunstancias, ese partido, tú sabes, tú me preguntaste eso, tú sabes, quieres que te diga otra cosa. Director, tú sabías de campaña, que todo en la organización, lo primero que te voy a decir, una gran noticia para ti, la mayoría de los dirigentes medios y bajos del, la palabra bajo es inadecuada, de la Fuerza del Pueblo, tú sabías que son jóvenes, tú lo sabías, y jóvenes muy capacitados en los 3 niveles. Ahora bien, tú sabías que es una cosa que el país, para evitar la impericia, esa impericia de que tú hablaste al principio, que me preguntaste, tú sabes que están organizados en los amplios campos de acción del gobierno. Tú sabías que están organizando para trabajar y están trabajando en las finanzas, en el Ministerio de Obra Pública, en todos los órdenes, en todos. Están trabajando esos equipos y entonces bajo una dirección experimentada, que es otra cosa, sí. Ahora se ha dicho, en estos últimos días, no, que no tienen candidato, que yo qué cosa. Bueno, yo creo que, como dices, tú has oído un dicho que dice, sigue durmiendo de ese lado. Bueno, porque José Martínez Brito se fue de la Fuerza del Pueblo porque él planteó que los recursos se están inyectando en la figura de Omar y de Leonel. Bueno, yo ahora di lo demás. Tú sabías que diariamente en las juramentaciones se está, que es una cosa insólita, se están pasando de los PRMistas para la Fuerza del Pueblo. Yo te pregunto a ti, es insólito, porque en la dinámica que tú argumentabas de la cultura dominicana no universal, tú irte de un partido que está en el gobierno, con lo que eso presupone para un partido de la oposición, tiene que decir algo. Ahora, En todos los niveles, se está yendo gente de todos los niveles. Mira, yo te invito, le invito a los televidentes que por favor vean el video de la juramentación, no de Santiago de ayer, sino la juramentación de San Francisco de Macorís. General, una última pregunta. Que ahí se fueron no solamente candidatos del PRM, sino funcionarios del PRM, o lo que está pasando de forma insólita. ¿Tú viste que el señor senador del PRM de la Romana se pasó para el partido de Miguel Vargas, para el PRD? ¿Tú lo viste? PRD. ¿Eh? ¿Tú oíste por qué él se pasó? ¿Por qué? Por las mismas razones que tú estás diciendo.
pero en este caso del PRM. Y eso es el día a día. En Santiago ayer hubo una cantidad de personas del pueblo grande, de lo que se dice el soberano, se fueron y se juramentaron en el partido. General, la fuerza del pueblo. Pero también una última pregunta, se general. Fueron muchos PRMI. ¿Cómo va a quedar históricamente Leonel Fernández versus Danilo Medina? Un combate político de estrategia que duró o lleva ya al menos 20 años mal contados. Sí. ¿Tú sabías que mi pasado militar es militar, ¿no? Sí. El pasado mío es militar. ¿Tú sabías que una de las virtudes es la disciplina? Entonces, frente a esas querellas, mira, ¿cuál es lo que ha planteado el presidente Fernández? El líder, ¿qué es lo que ha planteado? Primero, que no nos agotemos en la fuerza del pueblo con querellas interpartidarias. Que su alianza es con el pueblo, claro, con el pueblo. Y los partidos políticos son una expresión viva política de ese pueblo. Pero me refiero a la figura de Leonel, claro, Danilo Medina, sí, ese macho. Bueno, pero tu pregunta que ¿cómo va a quedar? Como ha quedado siempre. ¿Tú sabías que el Partido Azul, el Partido Restaurador, se agotó decenas de años en las querellas internas de los presidentes? ¿Tú sabías que eso pasó precisamente con el glorioso Partido Revolucionario Dominicano, como le dicen al Licey, el glorioso? ¿Tú sabías que eso pasó? ¿Tú sabías que el partido del PRD nació en el 39 y en La Habana y al mes ya estaba dividido? Es por esas querellas. ¿Tú sabías las querellas enormes que hay ahora públicas entre la dirigencia del PRM? ¿Cómo va a quedar? Bueno cosa, según lo que usted dice, uno de los dos va a quedar como chismoso. ¿Quién? Uno de los dos va a quedar, según lo que usted acaba de decir. No, yo no creo que va a quedar como chismoso. Uno de los dos. Lo que creo es que la política, como también tú sabes, es la disciplina, el arte o la ciencia de las posibilidades. Y las posibilidades, entonces, crean su propia dinámica de conflicto. De conflicto. Y así ha pasado, secula seculorum, hasta antes de la República, en la República Dominicana. Entonces, no se trata de ese manicoísmo. ¿Que quién va a quedar una cosa? No. Se trata de una realidad que es dominante y grave, por razones obvias, en el gobierno y en el PRD. General, un placer tenerle acá en Impolíticamente Correcto, con esta disertación, teniéndole a Méndez Militar como una especie de analista político. Sí, que eso es una cosa que yo temo, ¿verdad? Lo de analista político. Bueno, no le fue nada mal. No, pero yo digo que mi vida, ¿verdad? Y escúchame que te robo unos minutos más, está signada por tres vértices que tienen mala reputación. Primero, yo lo primero que fui fue poeta, siendo casi un niño. Y los poetas tienen la fama de que viven con los pies en el aire. Después fui militar por vocación. En mi familia no existen militares, sino por vocación. Embebido de las glorias de la República, me metí ahí, ¿verdad? Entonces los guardias tienen fama de bruto. El de la exaltación, es cuando tú dices que de la brutalidad, de que el guardia lee como quiera, etc. Está bien. Y el otro es, mi querido amigo, finalmente, ya separado de las Fuerzas Armadas, debidamente separado, entonces, político. Y yo soy lo que creo, que en este país, al que le dicen político y no pelea, no va a pelear nunca. Suerte, general. Gracias. Le volveremos a tener por acá en cualquier momento para seguir escuchando de usted su análisis de nuestra realidad. Y claro, está también el tema histórico, intelectual, que usted ya ha venido acostumbrando al pueblo dominicano en al menos 30 años. Ah, pues tú me llevas la cosa, la línea. Usted y yo hablamos un tema ahí, que una travesura que usted iba a hacer en el 93, por ahí, con Peña y compañía. No, una travesura no, es una amistad de la que yo me siento y de una acción. Que por cierto, déjame usarte de anuncio también, que por cierto, mi próximo libro, que va a salir en agosto, se llama Peña y el Concial
conciliábulo de los coroneles por la democracia. ¿Qué es esa travesura que tú estás diciendo? Exacto. Señores, gracias por estar con nosotros en esta conversación hasta el final de esta participación exquisita del general Soto Jiménez.